como decía Monseñor Bian, que Dios en gloria lo tenga, el domingón, decía él. El domingo de Pascua, todos los 5 domingos celebraremos la Pascua con Jesús resucitado. Allá nos tiene preparados un lugar a cada uno de nosotros. Aunque sea paradito, de todos modos no habrá sol, no habrá lluvia, ahí vamos a estar. Hoy conmemoramos entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber vivido la cuaresma, la Semana Santa, y hoy terminamos esta semana. Por eso alabemos al Señor, porque hoy ha resucitado. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Bien, les pedimos a los hermanos esperar que pasen la procesión y después se llevan los manguitos, se llevan lo que quieran ellos. Bueno, digo yo, pues. Detenemos la imagen en un momento allá en el plan, en el atrio, antes de entrar, para presenciar una ofrenda preparada por la familia Solís Contreras. Bien, ahí está el momento de esa ofrenda presentada por la familia Solís Contreras para Cristo resucitado. Resucitó, resucitó, aleluya. A partir de estos 5 domingos vamos a agregar a nuestro salmo el aleluya. La alegría de Cristo resucitado tiene que verse reflejada en nosotros. Los católicos creemos en un Cristo vivo, vivo y resucitado. Queremos agradecer también a Rudy Contreras por el sonido de esa cosa, por todo ese apoyo.